de la serie del Caribe es presentada por Banesco, Toyota, Clorace, Pampero, Sella tu Parlay, Buchanan's. Amigos de Baseball Play, qué placer poder saludarles desde la serie y llevarles junto a Oscar Prieto Rojas todo el acontecer de esta serie del Caribe 2024 desde Lone Depot Park. Oscar, ya hoy hizo su debut a Panamá, los federales de Chiriquí, lo hizo con buen pie derrotando a Curazao, 7-3. Y Curazao que venía de ayer haber vencido a México por la mínima diferencia, 6-5. Gracias, Mari Carmen, amigos de Baseball Play. Sí, el equipo de los federales de Chiriquí termina venciendo a un equipo de Curazao que hoy le falló su bullpen porque lograron hacer una carrera para empatar, poner el juego bien chiquito allí, pero poco a poco el equipo panameño fue logrando la ofensiva, culminando con un cuadrangular de Herrera para dar ese estacazo y dar justamente su debut y poner las cosas pequeñas, porque todo el mundo entonces, bueno, ayer vio Curazao ganarle a México y dice, bueno, hay que tener pendientes a este equipo curazoleño. Hoy no funcionó el bullpen, vamos a ver, a pesar de que hoy también estuvo visitando Andruw Jones, el posible salón de la fama de los Bravos de Atlanta, nativo de la isla del Caribe. Bueno, también hay que hablar de lo que fue la jornada de ayer, de ese plato fuerte, ese encuentro entre los representantes de Venezuela y los de República Dominicana, los Tiburones de La Guaira, que pudieron vencer a nada más y nada menos que los actuales campeones, los Tigres del Licey, con un juego que hay que destacar, sobre todo el picheo. Y hablar de Miguel Romero. Sí, así es. Ayer con un estadio realmente espectacular, un ambiente impresionante. Lo que se vivió anoche aquí en el Lone Depot Park es importante porque se vivió básicamente incluso mejor que en la final, pero muy parecido a lo que pudimos ver en las primeras rondas de Venezuela en el Clásico. Ese ambiente, decía el propio Miguel Romero, que lo había ayudado, trabajó bastante con la recta y el split, utilizando también un slider, pero el split finger fue el picheo que utilizó para sacar outs. Un Miguel Romero que venía de una lesión y que viene a dar un paso importantísimo para las aspiraciones del equipo Tiburones de La Guaira para la próxima ronda. Banesco. Enviar remesas a Venezuela es enviarlas con Banesco. Toyota. Llamado Toyota, visita toyota.com.be. Clorace, el antigripal de la familia venezolana. Pampero, eleva cada momento. Buchanan's. Celebramos la grandeza en buena compañía. Sella tu parlay. Compartimos tu pasión por el béisbol y mucho más. También hay que hablar de la ofensiva, por supuesto. En ese compromiso, el resultado, Venezuela se llevó la victoria 3-1. Y los protagonistas, hay que mencionar a Alexia Marista, Ramón Flores, pero sobre todo a Yasiel Puig, que no se cansa de dar palo. Sí, parece sentirse de nuevo con una nueva vida. De hecho, ayer veíamos saliendo del clubhouse y decía el propio Puig que este paso por Tiburones le ha dado un nuevo aire y ayer justamente salió a buscarle una recta en el primer picheo, o sea, incluso hace swing antes para poder llegarle una recta de 97 millas del relevista dominicano y poder depositarla en los jardines y terminar dando ese estacazo importantísimo para los Tiburones de La Guaira, que dar ese primero, ganar el primero de la serie y además ante el equipo más fuerte de la serie te da una tranquilidad para enfrentar hoy el día libre y después lo que venga a partir de mañana. Sí, ya mañana Venezuela tendrá su próximo compromiso frente a Curazao. También, Oscar, ya viendo todos estos resultados, el trabajo de cada uno de los representantes, ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención? Bueno, obviamente el trabajo de los Tiburones sigue siendo importante. Incluso ayer hablábamos con Alexia Marista, el trabajo que se dio previo, una charla motivadora de parte de Guillén, que es una de las mejores cosas que sabe hacer. Eso es importante. Vamos a ver cómo puede rebotar el equipo de los Tigres del Licey, que sabemos que es una carta fuerte, y vamos a ver qué trae el equipo de México, que tiene ahora sí está obligado a ganar al perder ayer. Bueno, como saben, mucha información, poco tiempo, ya nos toca despedirnos desde la serie. La invitación para que estén ahí conectados junto a nosotros a través de nuestras redes sociales @baseballplay y por supuesto a través de baseballplay.com. Desde la serie del Caribe fue presentada por Banesco, Toyota, Clorace, Pampero, Sella tu Parlay, Buchanan's.